A diferencia de años atrás, hoy en día la ciudad judicial presta un mejor servicio. Se mejoró el camino. A pesar de que en la subprocuraduría hace falta más personal, el trabajo que realizan buscan sacarlo de la manera más rápida. Mientras tanto, los juzgados están subiendo los acuerdos vía internet, mencionó el licenciado Guillermo Mendieta Méndez. Mira, la ciudad judicial, pues bueno, va tomando forma como tal. Pues en un inicio teníamos el problema por el acceso. El señor gobernador tuvo a bien pues tomarnos en cuenta y tenemos un buen acceso a la ciudad judicial. Ahorita pues la entrada es lo que está un poquito difícil y que ojalá y tomen en consideración. Ahorita están en remodelación, pero no hay señalamientos y pues bueno, un puente peatonal que de nada sirve ahí en la carretera, que ojalá y lo pudieran hacer mejor puente vehicular, porque pues bueno, nadie lo utiliza y aparte va a quedar dentro de lo que es la carretera. Y pues bueno, falta de planeación por parte de las personas que están trabajando ahí, pero ya hemos hecho los señalamientos y ojalá y tomen en consideración esto. En cuanto al servicio que se presta en los juzgados y en la subprocuraduría, bueno, han estado avanzando. En los juzgados hemos estado insistiendo por el internet, que salgan las listas de acuerdos por el internet. Ya están saliendo por ahí ya en el internet las listas. Hay veces que